físicos que se dan al cuerpo, pero el dolor no solo tiene un componente biológico, que sí lo tiene, ¿no? Los estrógenos que provocan, también hay un componente emocional, que si no lo tratas a la vez, la morfina no tiene efecto, que se enferman los derivados, ¿no? O los derivados. Los antibióticos están en el mismo lugar. Lo entiendo perfectamente. ¿Y se está formando a los médicos en inteligencia emocional? Se está formando. ¿Ya en la carrera ya se forma? Muy poquito, o sea, no hay unas cosas, sí que hay pequeños gestos dentro de asignaturas, pero estamos al año. O sea, que hay trabajo. Una de referencia profesora que estaba en el colegio y para mí eso fue... Por el esfuerzo que han hecho durante todo el año, que ha sido, vaya más allá de lo que es la política, es un profesional.